a este servicio en línea, a esta transmisión. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando, que estén aquí presentes con nosotros. Si estás conectando, te estás llegando, escríbenos ahí, amén, aquí estoy, bienvenidos, un hola, eh, para poder saber que estás aquí con nosotros. Y pues bueno, familia, como cada inicio de reunión, vamos a comenzar con nuestro tiempo de alabanza. Para lo cual, dispón tu corazón, dispón... Eh, Alabar y bendecir a Dios, así como lo dicen los salmos, bendice, hermano mío, Jehová. Así como no olvides ninguno de los beneficios que Cristo te ha dado a tu vida para poder agradecerle lo, lo hermoso y lo bello que ha sido con nosotros. Entonces, dispón tu corazón y vamos a este tiempo de alabanza. Quero mais de ti. Después de este hermoso tiempo de alabanza, Llegó la hora de la predicación. Esta palabra que Dios tiene para nosotros, esta palabra que es un rema para tu vida, algo fresco para ti. Así que dispón tu corazón, saca tu pluma, saca tu libreta, tu Biblia. A pesar de que veas que los versículos aparecen, no olvides tú buscar los versículos para que vayas viendo lo que Dios te va hablando. Y para esto... Vamos a inclinar nuestro rostro para poder orar. Señor, gracias te damos Dios por este maravilloso tiempo que tú nos das para poder recibir de tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que puedas preparar nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, Dios, y que esta palabra, Dios, caiga en tierra fértil, Padre, para que pueda dar su fruto a su tiempo, Señor. Padre. Ayúdanos también a poder compartirla, a vivirla, Señor, día con día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, pues vamos a recibir esta palabra con nuestro amado Pastor Francisco Castro. Qué oportunidad tan especial de encontrarnos de nuevo. Quiero traer una palabra esta mañana. Vamos a ir todos a la escritura directamente. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos del 15 al 22. Dice así la escritura, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron dos los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, dinos pues, dicen ellos haciendo este énfasis, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, una moneda. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. 22 dice, oyendo estos, se maravillaron, dejándole, se fueron. Padre, te damos gracias en esta oportunidad porque tú vengas a bendecir tu palabra y hables a nuestro corazón. Envía, Señor, tu buen consejo y edifícanos como hombres y mujeres de fe que amamos y deseamos crecer a una estatura mayor en el nombre de Jesús. Amén. He titulado este mensaje Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En este momento, en este escenario, faltan cinco días para la muerte de Jesús. Está en la recta final después de la entrada triunfal, sucede la purificación del templo, ¿verdad? Y eh, está en un punto especial. Aquí en Mateo 22. Los enemigos de Jesús eh, se formulan varias preguntas. Aquí se juntan dos grupos religiosos. Uno de ellos eran los fariseos, ampliamente conocidos. Los que aparecen ahora en el escenario son una nueva, un, un nuevo grupo de personas llamados los Herodianos. Ambos, los dos grupos, totalmente eh, contrarios y opuestos en su manera de pensar, enemigos definitivamente entre el uno y el otro, pero para este fin ellos dejan a un lado sus diferencias eh, para ponerse de acuerdo con un solo propósito. ¿Cuál era ese propósito? El propósito era destruir a Jesús. Alguien dijo que el amor y el odio une a las personas. Aquí tenían algo en común. Los dos grupos odiaban a Jesús. Es increíble. Le colocan una trampa. Una trampa, ¿verdad? Estas preguntas que le hacen sucede en la última semana de su ministerio público. Estas preguntas tenían una sola finalidad. Planear la captura y muerte de Jesús. Recuerde, Cristo vino a morir y Él moriría el próximo viernes de esa semana, ¿verdad? Y estos son los últimos cinco días sobre la faz de la tierra. Así que la pregunta que le hacen a Jesús, eh, ¿debemos pagar tributo o impuesto al gobierno romano? Esta era la pregunta formulada delante de Él. Si decía que si Él respondía, verdad, a esta pregunta de una manera uh, eh, negativa. Si él decía que no, sería acusado por los herodianos. ¿Por qué? Porque le acusarían de ir en contra del imperio romano que tenía en sus manos en ese tiempo al pueblo judío y con una opresión sobre los impuestos, verdad. Bueno, pero si decía que sí, entonces los fariseos lo colocarían enfrente de del pueblo judío que detestaba la opresión romana para sacarle impuestos. Esta era entonces una pregunta astuta que en apariencia dejaba a Jesús en una uh, calle sin salida en apariencia. Pero mire la sabiduría de nuestro gran Rey. Eh, Tan grande la sabiduría del Señor en su respuesta que en vez de sentirse amenazado, termina posteriormente confrontando su conciencia y el corazón, tanto de fariseos como de herodianos. Así que lo, lo primero que les dice conociendo sus corazones o sus intenciones, les dice por qué me tientan y, y les revela el corazón de ellos, les dice hipócrita. Señala y condena entonces la hipocresía como algo malvado, como algo perverso y eh, ya hemos tocado este tema de la hipocresía religiosa, pero aquí aparece de nuevo en el escenario. Así que después les pregunta de quién es la inscripción que viene en esta moneda. Eh, el gobierno civil de su época eh, reinaba el César y les da una respuesta simplemente... Magistral. Y él dice: Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No se quedó solo con la primera instrucción. Ellos lo estaban abordando en relación al gobierno civil, pero él apela a un gobierno más alto. Él apela a la conciencia de sus corazones porque sabía que que posiblemente estaban rectos delante del gobierno civil, pero que había un gobierno más alto. Hay un gobierno más alto que eh, tiene que ver con el corazón de los hombres. Muchas veces el gobierno civil no puede discernir el corazón de los hombres. Vivimos en una sociedad corrupta donde el fin justifica los medios. Aquí está Jesús y no solamente trae una sabia respuesta en cuanto al gobierno civil, Él toca el corazón de ellos para... Su relación con Dios, con algo que se encontrarán un día. Usted tal vez tiene un examen de sus declaraciones anuales, ¿verdad? Una evaluación, pero aquí Jesús está tocando el corazón de ellos, porque un día habrá una evaluación para cada uno de nosotros. El día que estemos delante de nuestro gran Rey y Señor, seremos evaluados. Seremos evaluados no de manera temeraria, sino en el amor de Dios y cada persona recibirá según hayan sido sus obras así que en este tenor en esta condición tenemos a, a nuestro gran rey teniendo una respuesta a una confrontación muy fuerte porque ciertamente las motivaciones de, de los uh, fariseos y de los herodianos la meta era encontrar alguna grieta para llevarlo a enjuiciar y para condenarlo a muerte. Así que, sin duda, usted y yo pagamos el IVA, usted y yo pagamos los prediales, los impuestos de tenencias vehiculares, cuando usted vende una propiedad, también pagamos impuestos, ¿verdad? Así que, eh, ¿qué significa a, a Dios darle a Dios? lo que es de Dios, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Una balanza con dos platillos estaba colocando aquí el Señor, una condición que tendríamos que reflexionar y para ello nos ha enviado la palabra en esta hora. A veces conocemos muy bien lo primero. A veces conocemos nuestros deberes civiles, ¿verdad? Y algo sucede cuando no los cumplimos, sin duda, ¿verdad? Pero uh, estos fariseos y herodianos se sintieron confrontados y prefirieron darse la media vuelta e irse. Ellos cumplían con las cosas de los hombres, pero con las de Dios. Ahí estaba el interrogante, que también es una, una interrogante para nosotros. Así que, ¿habrá cosas que esto pueda enseñarnos, este pasaje, el día de hoy? Sencillamente sí. Vamos a ver cuatro aspectos que revela aquí Jesús en este pasaje sobre nuestro estilo de vida a considerar. Número uno, en primer lugar, encontramos la malicia. Ahí en el, en, en el capítulo 22 de Mateo, el verso 15 y el 18, dice entonces, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Es decir, se reunieron en lo, en lo oscurito, como escuchamos decir comúnmente. Se reúnen en lo oscurito para planear, para tener una estrategia de que la presa no se les escapara. Ellos tenían en su mente maquinaciones porque consideraban que les era un obstáculo Jesús y había que prenderle, pero ellos no se estaban dando cuenta que estaban enfrentando al verdadero Dios de la Biblia, al Cordero de Dios, y que Él sabía lo que pensaban, que Él sabía lo que tramaban en sus corazones. Y en el verso 18 dice, pero Jesús, hay un pero siempre positivo en las cosas de Dios. Dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo estas palabras, ¿por qué me tentáis? Tentar a Dios es desafiarlo, es vivir una vida donde nosotros uh, retemos a Dios. Y ellos no lo estaban retando. En un sentido sí, estaban trayéndole un escenario para probar su sabiduría. Ellos humanamente pensaban que lo tenían en un callejón sin salida. Pero no habían considerado que estaban enfrente del consejero, del eh, príncipe de paz, de la admirable. Estaban enfrente de aquel que tiene toda la sabiduría. Así que, ah, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? El término para malicia en el griego es kakia, así se escribe y se oye. Habla de una inclinación al mal con un énfasis en el engaño y en la falsedad. Énfasis en dos cosas, en el engaño y en la falsedad. Y claro, una inclinación detrás malvada y malévola. Mire lo que dice la palabra en cuanto a la celebración de la Pascua. Dice así la escritura, y esta era la Pascua, la fiesta más, poder más uh, poderosa y más enfática del pueblo judío. Recuerde que ellos celebraban anualmente y todavía, ¿verdad?, la salida del éxodo de la esclavitud que tuvo su vida en Egipto bajo el yugo de Faraón y la libertad que ellos tuvieron, la, la mano de Dios sobre de ellos para sacarlos, cruzar el mar rojo e ir en pos de la tierra prometida. Fueron hazaña tras hazaña, milagro tras milagro y el milagro portentoso de haber salido con brazo fuerte. Fuerte con mano extendida con el respaldo de Dios, ellos las celebran. Y para nosotros también hay una nueva Pascua. Esa nueva Pascua es Cristo Jesús. Él es la Pascua nueva. Dice aquí la Escritura en primera carta a los Corintios 5:8 de la siguiente manera: Dice, Así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura ni con la levadura de la malicia. Aquí me detengo porque el punto que Jesús detecta en ellos, tanto fariseos como herodianos, era el corazón torcido, un corazón lleno de maldad, un corazón lleno de malicia. Hoy día usted y yo vivimos en un mundo con estas características, con características de que a veces... Usted no sabrá de quién cuidarse porque no conoce el corazón de las personas. Es difícil. Pero es un reto vivir lo más saludablemente en un mundo enfermo, en un mundo lleno de retos, lleno de, de sobornos, lleno de, de situaciones donde usted puede recibir llamadas telefónicas para extorsión. Pues aquí no estaban extorsionando, iban tras él. La meta era la muerte, la meta era la, el colocar a Jesús fuera del escenario. Pero él, sin duda, con la sabiduría del cielo, con la sabiduría que viene de lo alto, les presenta argumentos que los hace dar la media vuelta y retirar tirarse. Y aquí dice la escritura, "Así que celebremos la fiesta de la Pascua no con la vieja levadura. La vieja levadura representa un corazón no cambiado, un corazón todavía mundano, un corazón que todavía vive por los afectos y deseos de este mundo y donde Dios no es prioridad." Así que está diciendo, "No con la vieja levadura ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura." de sinceridad y de verdad. Así que el pan en la santa cena que celebramos es sin levadura, porque debe el hombre ya tener un corazón nuevo, un corazón, un cambio de corazón que es indispensable en la vida cristiana. Si en la vida cristiana el, el acercarse a Jesús no ha estado cambiando, no ha estado transformando su corazón, algo no está bien porque usted y yo estamos entramos a la escuela de la transformación nos coloca el Señor como barro fresco en manos del alfarero y el, el alfarero empieza a trabajar sobre tu vida, sobre mi vida, nos coloca en, en, el, en, en, en ese círculo que da vuelta, nos coloca circunstancias y empieza a colocar sus manos mientras nuestra vida camina o gira y él empieza a imprimir porque quiere cambiar cosas en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en la mía, de tal manera que las circunstancias son no para destrucción, sino para construir lo que todavía hace falta dentro de nuestra vida, lo que hace falta en nuestras actitudes, lo que hace falta en nuestros niveles relacionales, en casa, en la oficina donde usted se mueve. Así que estos hombres sí tenían algo para moverse y el móvil eran actitudes y condición interna, motivos muy finos pero llenos de qué cosa de maldad. Así que eh, la escritura eh, nos define de una manera muy especial cuando no tenemos al Señor, ¿verdad? En, en, en Tito capítulo 3, verso 3, nos define cómo era nuestra condición sin Dios o cómo es la condición del hombre que puede tener religión, que puede tener cosas externas, pero no tiene una relación personal con Dios. Mire lo que dice la escritura. Dice en Tito 3 sencillamente nosotros éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, vivíamos una vida donde era fácil odiar, donde era fácil no perdonar, donde era fácil vivir exclusivamente por el egoísmo o por conveniencia, lo está diciendo la Escritura. Y la instrucción que da en relación de la maldad remata, porque esa es la palabra en Efesios 4:31. Dice la Escritura claramente, por eso deben de apartarse. De toda amargura, de enojo, de ira, de gritería, de maldicencia y de toda maldad. Así que el creyente es una persona que será poco a poco apartado por la obra que Dios hace en su mente y la transformación de su corazón. ¿Apartado de qué? De amargura de vivir resentido, de vivir con, un, ah, con una resistencia al perdón, también de vivir resistiendo la vida del enojo. Dice, quítese eso de ustedes, el enojo, la ira, vivir enojados, vivir en el conflicto continuo, en, en, en el abono del terreno, de la carne, del pleito, de la contención y, del, y, que, y que revela egoísmo, ¿verdad? Quítese de vosotros también, dice, gritos. Hay muchos lugares donde hay gritos en casa y a veces en la calle, en todo lugar, porque el corazón no está bien. Luego dice de maledicencias, ha conocido personas que de diez palabras, ocho son groserías. Dice la palabra de Dios que esto se irá transformando poco a poco si usted le ha entregado su corazón al Señor. Si usted le ha entregado su corazón a Cristo, esto estará cambiando y será una verdadera transformación. Así que Pablo recomienda a los Corintios, en primera carta a los Corintios capítulo 14 verso 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la maldad. Es decir, la medida que un individuo va creciendo, eh, el, el panorama, eh, la exposición a la maldad, a la desconfianza y a las heridas cada vez es más grande, ¿verdad? Pues Pablo les dice a ellos, ustedes tienen que ser niños, tienen que ser niños en el sentido de no tener tanta maldad o tanta malicia. Así que estos hombres, volviendo a ellos, a los fariseos y a los herodianos, estaban llenos de qué cosa? De maldad por dentro. Eran cómplices de un homicidio que estaban perpetrando, estaban armando una trampa que le querían poner a Jesús. Y así que... Eh, ellos querían colocarle un cuatro. Dice en el verso 15: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Así que se al aliaron estas dos fuerzas dominantes: los fariseos, mundanos y los creyentes. Vea la maldad. Y mucha gente dice: Pues es que el fin justifica los medios. Yo le pregunto, ¿ustedes de ese pensamiento? de que el fin debe de justificar cualquier medio. Aquí encontramos un ejemplo muy, muy claro. Hicieron a un lado las diferencias, se mezclaron, ¿verdad? Eran de diferente partido político incluso, ¿verdad? Porque los herodianos sí eran un partido político, los fariseos no, pero eran un partido religioso en un sentido, una corriente de pensamiento. Así que ellos hicieron a un lado todo eso, ¿verdad? Y juntaron la maldad. Para el engaño, para caminar junto. Así que dos cosas era el sello distintivo. Engaño y falsedad eran el distintivo de estas personas. Aquí nosotros somos amonestados en la palabra de Dios, ¿verdad? Somos amonestados a tener mucho cuidado con todo ese tipo de maldad, como veíamos, amargura, ira, contención, perpetrar cosas, maquinar cosas para hacerle daño a alguien. Tal vez te han hecho daño en alguna ocasión. Y tú puedes elegir devolver el mismo mal. Tú puedes elegir tener una actitud de ceñirte a los principios de la palabra de Dios que dice no devuelvas mal por mal. Sino el contrario, hazle el bien. Vas a sembrar paz en tu conciencia, no vas a estar luchando. Pero además vas a, a, a golpear con guante blanco de tal manera que... Una persona que hace mal y recibe el bien de aquellos que ha dañado es, es, es lo que el Espíritu de Dios empieza a tomar para romper y golpear la conciencia de la gente que opera mal. Así que ese fue en primer lugar. La segunda cosa que encontramos en este pasaje y que nos deja una enseñanza para nosotros hoy, en este tema de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí encontramos en, este, en estos dos grupos de personas una actuación también uh, parte de la maldad y es la lisonja o la adulación, que es lo mismo. En México decimos, eh, eh, pues es hacerle la barba a alguien, seguramente usted ha escuchado esta esta definición o, o esta expresión que es de vos populis, ¿verdad? Es, es del... del, del de lo que escuchamos normalmente, ¿verdad? No le hagas la barba a alguien. Aquí encontramos, y cualquier persona que analiza la conversación, la introducción de estas dos personas, que, de estos dos grupos que se acercan a Jesús, uno diría que espirituales, uno diría qué buenas intenciones, qué buena reputación tienen ellos de Jesús, pero detrás de la adulación, detrás de la lisonja, estaba el puñal para encontrarle una falla y destruirlo. Dice ahí en el verso 16, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, y dice esto, maestro, sabemos, tome nota, escuche la adulación, sabemos que eres hombre amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Uno dice, wow, eres amante de la verdad. Realmente no se estaban equivocando, pero sus motivos eran incorrectos y eran totalmente torcidos. ¿Qué enseñaban con verdad? Pues enseñaba el camino de Dios. Y es cierto, hay un solo camino. No todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? No hay muchos caminos. Estaban enfrente del verdadero camino, de la verdadera verdad, ¿verdad? Y. Ellos no podían discernir esto. Y quiero decirle que el camino no es algo. El camino es alguien, no es una religión, no es religiosidad, no es apariencia. El camino es alguien que se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, enviado a esta tierra para morir. Por la maldad y la inclinación del corazón del hombre y entonces mostrar un verdadero camino que puede llegar a Dios déjeme decirle que no hay caminos que puedan uh, satisfacer las uh, el, el, el estándar que Dios coloca para que un individuo pueda, es más, ningún ser humano por propio mérito puede llegar a Dios. No es por portarte bien, no es porque hagas buenas obras. Dios diseñó lo que el ser humano necesitaba, al Cordero de Dios, un Cordero sin manchas, sin pecado, para que viniese a morir en sustitución y aperturar la puerta para un puente entre el hombre y Dios. Así que... Aquí nos encontramos que ellos estaban enfrente, estaban enfrentando, se encontraban totalmente enfrente del Cordero de Dios y no lo podían percibir. Es más, lo querían matar. ¿Por qué? Porque dañaba y afectaba sus intereses, la popularidad, lo que él hacía rebasaba las capacidades de ellos y también las expectativas en el sentido. Así que yo te digo, amas por encima de este mundo banal. A ese cordero de Dios, más que a este mundo, más que a los logros que nosotros personalmente podamos uh, eh, tener. Y mire lo que le dicen: y no te cuidas de nadie, vea la lisonja, vea la adulación, lo están elevando primero, ¿verdad? Y luego lo iban a confrontar. Y le dicen: porque no miras la apariencia de los hombres, y esto era cierto también. Y él no vio la apariencia, por eso les dijo hipócritas. ¿Qué aparentaban por fuera? Ser muy qué? Espirituales, rectos, pero se sorprenden cuando él les dice, ¿por qué me tentáis hipócritas? Porque él puede conocer lo íntimo, lo secreto. Tú podrás engañar a tu mujer, engañar a tu jefe, a tus hijos, a tu familia, pero Dios ve lo secreto de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Y Él tiene interés en que nosotros tengamos una actitud de considerarlo en todos nuestros caminos. Dice la palabra de Dios, reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará. Tus veredas, pero nosotros somos tan sabios que a Dios no lo necesitamos. A Dios lo metemos en un templo, lo queremos encerrar en una cajita, lo queremos, la gente lo quiere encerrar en una religión. Dios no es posible que pueda ser institucionalizado. Él vive, él resucitó y desea tener una relación personal con nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Él es el camino, él es la verdad, él es la vida. La vida que que todavía necesitas para alcanzar la plenitud, para alcanzar el potencial y el desarrollo integral, porque no solamente son tus logros académicos, no solamente son tus logros económicos o tu estatus social, la paz de Dios en el corazón del ser humano es el activo más valioso que un ser humano puede tener y a eso fue enviado Jesús para que el mundo tuviese verdadera paz. Así que les dice en esto, este grupo, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar al César pagar a Roma? Y aquí le estaban tendiendo una trampa. ¿Sabe usted por qué odiaban tantísimo los judíos al gobierno romano? Porque precisamente con los impuestos que ellos pagaban a la policía o al ejército que estaba ahí invadiendo a los judíos, ellos pagaban impuesto y con ese impuesto le pagaban al ejército que los maltrataba. Entonces era paradójico pagar porque te golpeen, pagar porque te dañen. Entonces estaban hartos. De tal manera que estos dos grupos decían, si Jesús dice que no, debemos pagar impuestos. ¿Verdad? Le vamos a echar a Herodes encima. Si, si dice que sí, le vamos a echar encima a los judíos que están hartos de pagar. Pero no esperaban la segunda frase, dad a Dios lo que es de Dios. Y ahí los toma. Y yo creo que asesta un golpe directo a la conciencia, porque dice la escritura que se desaparecen, se dan su media vuelta callados y se van. Si hubieran tenido argumentos, por supuesto, sacan toda la batería de argumentos para ganar su postura, para ganar el pleito, tal vez como usted cuando le quiere ganar a, a sus hijos o a su esposa, o usted defiende como, como una, un, una cosa muy especial su punto de vista, ¿verdad? Sin tener flexibilidad ni madurez, ¿verdad? así que aquí los encontramos en esa actitud verdad y esta no era la primera vez que se aliaban vayamos a Marcos 3.6 mire lo que dice la escritura esta no era la primera vez ahí en Marcos dice en Marcos que le traen a un lisiado en el día sábado para que lo sane desde entonces andaban detrás de él y él les pregunta es lícito que yo sane a un hombre aunque sea día sábado y dice la escritura que no le respondieron a Jesús. Otra vez los deja con la boca cerrada sin saber qué decir. Y Jesús se entristece. Y se entristece porque ellos no le daban valor a las personas. Le daban más valor a su estructura religiosa. Le daban más valor a cosas de tradiciones y cosas huecas y vacías que el valor que puede tener un ser humano, ¿verdad? Así que eh, el Señor le dice a este hombre ahí: le dice que tenía un brazo seco, un brazo atrofiado, le dice, extiende el brazo y lo sana. Y después de este milagro se asocian los fariseos y los herodianos para matar a Jesús. Marcos 3.6 dice, los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matarlos. ¿Quiénes eran los herodianos? En Israel existía el Sanedrín, que era la corte de la religión judía formada por 70 hombres ancianos de los principales y del sumo sacerdote. ¿De dónde sale el Sanedrín? Cuál fue la causa, de dónde proviene. Recuerden en los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés, cuando Moisés saca de Egipto al pueblo en el desierto, la gente se le rebeló y tenían un montón. De quejas y pleitos y un montón de cosas, y dio y, y Moisés va con Dios y le dice: Este pueblo me tiene harto, ya no sé qué hacer con él. Entonces el Señor le dice: Prepara a setenta ancianos, setenta hombres, para que yo los unja, y voy a poner de tu espíritu en ellos. Ahí nace el Sanedrín. Esto continúa en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús. Pero la tradición ya los había corrompido, se convirtió más en una organización más de intereses y de política que espiritual, ¿verdad? Así que los herodianos eran ese tipo de grupo. Así que César representa el jefe supremo de la esclavitud y Jesús le dice, tienen que pagar. Usted y yo tenemos una responsabilidad con el gobierno civil. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de orar por nuestras autoridades en todo tiempo y en este tiempo con más razón. Le caiga bien su presidente municipal, le caiga bien las autoridades que están encima de su jurisdicción, el propio presidente de la República. La escritura dice que nosotros debemos de orar por ellos para que vivamos quieta y reposadamente. Es nuestra responsabilidad traer a nuestro presidente delante de Dios todos los días orando por él, bendiciendo, bendiciendo el gabinete, independientemente de su concepción o esté de acuerdo o no esté de acuerdo. La escritura eso lo dice, eso lo establece clara y llanamente, si usted le da valor a este libro que es la palabra de Dios, usted estará de acuerdo conmigo, que debemos de orar por nuestras autoridades. Con nuestras autoridades no estamos nosotros para rebelarnos. No vemos ahí a Jesús dando una lección, diciéndole ahora es cuando se tienen que rebelar contra el César, no le den lo que corresponde. Les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Tienes autoridades? ¿Eres hijo de familia? Dale honor y honra a tus padres. Sométete a ellos. Bendice a tus maestros. Bendice a las personas en autoridad en la universidad, en los círculos donde tú te mueves. Dios es el camino que coloca para bendecir tu vida. Así que Jesús encontró a esta gente, una gente milagrosa milagrosa en el sentido de, de tener actitudes más maliciosas que milagrosas a fin de justificar sus perversos intenciones y sus perversos pensamientos. En tercer lugar, esta historia confirmó algo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Una maldad que aún prevalece en la práctica social, que es la hipocresía. Ya hemos tocado este punto, no vamos a abundar demasiado. Pero es increíble que dos grupos totalmente radicales, unos a favor de una cosa y los otros contrarios radicalmente, encuentran... Un punto de conexión por la maldad y por el deseo de hacer daño. Verso 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús les dice, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos dijeron, de César. Para avergonzar a sus adversarios, Jesús les recuerda que eran esclavos de quién? De Roma que pagaban por el maltrato que recibían verdad porque eso era verdad y Jesús les dice de quién es esta imagen les estaba diciendo ustedes son esclavos de ese hombre hoy día usted es posible que piense que está totalmente libre cuánta gente es esclava de sus propias uh, de sus propios enemigos internos del rencor de la ira de la falta de temperancia, de la falta de dominio propio, de una serie de factores internos que la vida cristiana nos lleva a confrontar ese tipo de cosas en nuestras vidas. Así que aquí nos encontramos a Jesús tocando sensiblemente el corazón de estos hombres y toca la conciencia que es la puerta de entrada para encontrar la verdad. Les toca la conciencia para que aperturaran su corazón y ellos tuvieran una actitud de decir: Algo no está bien con nosotros. Este hombre está diciendo: Dada al César y nosotros le damos todo. ¿Pero qué de Dios? Tal vez los herodianos ni consideraban a Dios en su vida para nada, ni que Él era el creador, ni que ellos tenían alguna responsabilidad con Dios. Usted y yo podemos decir: Bueno, eso tal vez no es para mí, ¿verdad? En Romanos 13:1, eh, hablando de la autoridad, dice: Todos deben de someterse a las personas que ejercen autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por él. Así que el camino con la autoridad, ya le decía, no es la rebelión ni es la fuerza contra ella, ¿verdad? Eh, y usted se va a topar con la autoridad en todos lados, en la casa, en la oficina, en la escuela, en la calle. Cuando usted viaja a otras naciones, se va a encontrar con la autoridad. Qué importante es que tengamos saludablemente el concepto bíblico de la actitud nuestra ante la autoridad, ¿verdad? Entonces, eh, Encontramos en primera de Pedro 2 verso 13 al 14 dice por causa del, del Señor Sométase someta, a toda institución humana ya sea al rey como al superior Verso 14 y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores Y alabanza de los bienhechores ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las autoridades civiles? Ya lo decíamos Presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales y todo el resto de autoridades. Así que la trampa de estos hombres se volvió contra ellos. La trampa que traían ante Jesús, eh, Jesús toma eso y coloca un dardo en la mente y en el corazón de ellos y los deja confundidos. En Romanos 13:7 dice: Pagad a todos lo que debáis, al que tributo. Tributo, hablando del César, al que impuesto, impuesto, al que respeto, y aquí entra Dios, respeto, al que honra, honra. Aquí vemos varios tipos de deudas ante las autoridades civiles, los padres, las autoridades espirituales también, y somos deudores a la gracia. En cuarto lugar... Encontramos en este relato algo muy fuerte que a veces no estamos acostumbrados que es la confrontación, la confrontación. Muchas veces hay circunstancias en la vida que nos rebasan y que nos confrontan. Esta pandemia, este coronavirus, esta enfermedad ha sacudido y sigue sacudiendo cada persona cuando de pronto sale positivo. ¿Por qué? Porque a veces somos confrontados, que somos tan vulnerables que la vida se puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Pero también en ese en ese momento eh, es tiempo de un despertar a lo espiritual, es tiempo de un de un alto para meditar, es un tiempo también para que el Señor reconvenga nuestra vida, nuestro caminar y afinemos. Dice la Escritura, reconócelo en todos tus caminos y reconocerlo es decirle a Dios, yo me equivoco, yo me equivocado. Equivocado. trae la convicción para que yo pueda enmendar si no he enmendado pero también la fuerza y la gracia para que endereces mi camino y el camino del hombre en esta tierra es como la neblina que aparece y desaparece bruscamente, abruptamente cuántos son 80, 90 años se van rapidísimo después de los 50 después de los 40 las personas piensan que la, el, el cronómetro y el calendario aumentó de velocidad pero dios en cada evento en cada circunstancia está tocando tu corazón para que hagas un alto evalúa, reconoce y comprométete eso puede rectificar muchos errores evaluar dónde estamos a dónde queremos ir verdad reconocer, el primer paso para la transformación, reconocer, evaluar pero también comprometerse para los cambios mejores. Este es el camino del cristiano, este es el camino del hombre que está siendo procesado. No hay perfectos ni perfección en ningún tipo de, de, de acercamiento a Dios, pero la obra del Espíritu Santo es que usted y yo seamos barro fresco en sus manos y estemos dispuestos a detenernos y a decir este camino, estas cosas que me han estorbado, yo necesito cambiar, yo necesito ser mejor persona delante de Dios. Así que la confrontación es algo que vemos aquí de una manera muy interesante, los confronta y les, les golpea. Denle al César, sí, pero denle a Dios, sí, también, ustedes se han olvidado, entre líneas les está diciendo, ustedes están muy preocupados por lo terrenal, que del día cuando vengan a pedirte por tu alma, que del día que llegue tu, gría, tu día de graduación, si es que así fuese. Y que estés en la presencia de Dios. ¿Qué llevarás en tus manos? ¿Qué llevarás en tu corazón? ¿Qué llevarás en tu alma cuando estés en presencia de ese gran rey? Así que quiero rápidamente darte algunos principios importantes en cuanto a la confrontación. Y con esto estoy terminando. Porque aquí vemos algo que debe ser de provecho para nosotros. Así que en la Biblia encontramos una confrontación tal vez la más famosa, tal vez la más histórica, y me quiero referir a la confrontación que hace Natán con el rey David. Con calma usted lo podrá ver en casa y leer segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 14. Y aquí vamos a sacar algunos principios que son importantes en cuanto a la confrontación o en cuanto a ayudar a alguien a rectificar su camino. Número uno, primer principio, es el que usted tenga la razón, no le da el derecho para ofender. En el verso uno dice de ese, de ese capítulo donde llega Natán con David, dice Jehová envió a Natán a David y viéndole a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro era pobre. Así que entró el profeta y no entró gritándole a David, diciéndole, eres un hipócrita, eres un adúltero, eres una persona asesina, ¿verdad? Todo eso era cierto. Natán tiene una actitud correcta hacia la persona que estaba por confrontar. Una vez yo escuché lo siguiente, no hay peor cosa que un necio que tiene la razón. ¿Por qué? Porque un necio que tiene la razón, con su razón va a ofender a otros. ¿Quieres saber cuánta necesidad hay en una persona? Véalo, cuando él tiene la razón, va a hacer pedazos a otro. Por eso es cierto. No hay peor cosa que encontrarte con un necio que tiene la razón. Así que en segundo principio, el primero que encontramos aquí es que tener la razón no te da el derecho de ofender ni de herir. Natán lo tomó en cuenta. En segundo lugar, eh, la verdad debe de decirse con sabiduría. Encontramos a Natán diciendo con sabiduría la verdad, eh, ¿verdad? Y dice en el verso 3, dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre... No tenía más que una sola corderita que él había comprado y la había criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno y la tenía como una hija. Y vino uno del camino. Y éste no quiso tomar de las ovejas del rico de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que toma la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. El profeta Natán le está expresando la verdad de una manera sabia que ayudara a David a verse reflejado, retratado en esa historia. Así que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Esta simple historia fue un puente, un puente que por acción divina tocaría el corazón del rey para arrepentimiento genuino, que esa es nuestra función, de ayudar a las personas a ver la condición y a cambiar, ¿verdad? Así que debemos de decir la verdad, no sólo... Importa el qué, sino el cómo. A veces el cómo echa a perder el qué está usted diciendo. El tercer principio es que es más fácil juzgar el pecado en otros que en uno mismo. Vea el escenario de esta historia, verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre de la historia que estaba escuchando y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y el rey David... Indica que aquel hombre que mató a la única oveja del hombre pobre era digno de muerte. De él sentencia su propia uh, condición, ¿verdad? Fue tan ilustrativa la historia que cualquiera podía darse cuenta que el hombre malvado merecía morir, pero por un momento, ¿cómo David no pudo darse cuenta que él mismo merecía la muerte? ¿Cómo él no pudo verse a sí mismo? ¿Por qué? Porque es más fácil ver el pecado la, la paja en el ojo ajeno que la viga o el árbol en el nuestro el cuarto principio y estoy en la recta final decir la verdad requiere valentía en el verso 7 mire qué valiente porque el rey le podía volar la cabeza y mandarlo matar de inmediato a este profeta le dice entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre wow qué impresionante qué intenso lo para en medio del enojo. Estaba altamente alterado el rey David. ¿Y qué cree? Le dejan caer un balde de agua fría en medio de esa circunstancia. El profeta le dice, ¿qué crees? Tú eres ese hombre. Déjame decirte que lo oculto no se oculta delante de los ojos de Dios. Todo lo oculto será revelado, dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Y aquí encontramos una valentía increíble en... Y le dice, "Tú eres ese hombre David." Se estaba diciendo, le estaba diciendo entre letras, "David, eres el rey, pero que crees eres digno de muerte por el atropello que has hecho." Wow, qué impresionante. Y por último, encuentra perdón David. El último principio es que hay perdón, pero el pecado siempre traerá consecuencias. Y mire lo que dice y termino con este texto. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer con quien adulteró, ¿verdad? Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Estaría cosechando lo que sembró, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. Dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. En primer lugar encontramos la malicia debe ser exterminada de nuestro corazón en lo posible. La lisonja, la adulación, la hipocresía, tenemos que ponerla a un lado. Y entender que cuando estamos mal habrá algunos natanes enviados por Dios, pueden ser circunstancias de confrontación, pueden ser hombres de Dios que hablen la palabra como en esta hora. Y quiero orar por ti. Realmente todos estamos en la rueda del alfarero. En la rueda del alfarero. El Señor desea hacer una obra poderosa en tu vida, en tu corazón. Una transformación verdadera. La religión puede ser algo externo que no ayuda a tu vida. El Señor desea que tú tengas una relación cercana. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios quiere entrar a tu corazón. Tal vez Él ha tocado en tu conciencia defectos, detalles, errores, pecados pequeños que el Espíritu Santo ya te había dicho anteriormente. La malicia, la concupiscencia, nuestro egoísmo muchas veces nos lleva a incubar en nuestro corazón actitudes. Que un día darán fruto, no esperes a que llegue eso. Hoy es el día de hacer un alto, hoy es el día de detenernos, evaluar, reconocer y comprometernos con la verdad. Inclina tu rostro donde estás. Padre, yo te doy gracias porque todas las historias, y esta es una de ellas, nos dan oportunidad de actuar como sabios o como necios. Por favor, disminuye a través de la obra de tu Espíritu Santo. La actitud de nuestro corazón mostrándonos nuestras actitudes necias. Quítese de vosotros toda amargura, toda ira, toda contención, toda maledicencia. Gracias porque tenemos un asistente 24 horas. Padre, muchas gracias porque tú eres el Dios. Oro por cada familia que ahora en pandemia han tenido tanta lucha, tanta situación difícil entre entre matrimonios, pero también con los hijos. Que Señor traigas una palabra sazonada porque hay una buena esperanza bienaventurada. Y tu Espíritu Santo en nosotros es también la herramienta especial. Yo bendigo a cada persona que hoy ha escuchado este mensaje. Y bendigo a cada hombre y mujer que este mensaje sea para hacer un alto, para evaluar dónde te encuentras relacionalmente en tu matrimonio, en tus finanzas. Para reconocer no solo lo malo sino lo bueno también que ha habido Porque tiene mucho bueno que tal vez no has visto Y lo último para comprometerte en colocar la mano en el arado y Ir por más, lo mejor está por venir en tu vida Los caminos de Dios no son religión, los caminos de Dios Quieren llegar a tu vida a través de principios que Son eternos y leyes espirituales bien practicadas a través de la obra redentora de Cristo en tu vida para salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto compartir esta palabra. Qué palabra tan poderosa acabamos de recibir. Yo te invito a que la podamos vivir todos los días y se convierta en rema para nuestra vida. Y bueno familia, eh, ya casi terminamos. Te pido que no te desconectes. Eh, vamos a pasar a los anuncios. Los vamos a eh, los vamos a hacer más cortitos para que tú puedas recibir la información que tenemos eh, todos los días de la semana. Eh, empezando porque tenemos nuestros tiempos de oración, te recordamos que son tres tiempos de oración. El primero es el que tenemos todos los días de 8 a 9 de la noche, esto es en tu, en tu casa, para que tú puedas hacer un altar de oración en tu casa con tu familia y oramos por todas las peticiones de oración que se encuentran en el grupo de vigilia. El segundo tiempo que tenemos es los miércoles a las 9 de la noche a través de Zoom, es de 9 a 10 pm. Yo te invito a que te conectes, se les manda el ID y la contraseña al grupo para que tú puedas ingresar. Entonces, yo te invito a que puedas conectarte a este hermoso tiempo de oración. Y el tercero es de martes a sábado a través de la página de MBI Querétaro de Facebook o MBI Play por YouTube, eh, tú te puedes conectar y ver este tiempo de 8 a 9 de la mañana. Hay testimonios impactantes, hay cosas que están sucediendo que realmente son de testimonio, así que yo te invito a que te metas, puedes poner ahí también tu petición de oración y también orar por las peticiones que están saliendo ahí en el grupo. Eh, estos son nuestros tiempos de oración. También tenemos los viernes, recordamos que los viernes a las 5 de la tarde están las entregas de despensas de 5 a 6, los pastores aquí están y también de 6 de en adelante los pastores disponen un tiempo para consejería, si tú la necesitas yo te pido que agendes una cita con ellos, vengas los viernes para recibir el consejo necesario por parte de Dios. También los viernes a las 8 de la noche está la reunión de jóvenes, de Army. Eh, en esta reunión cada mes estrenamos una serie diferente, un tema nuevo. Joven, yo te invito a que te conectes, papá, que le digas a tu joven que se conecte para que podamos estar en este tiempo juntos. Es los viernes a las 8. Y... Eh, también tenemos los domingos nuestra reunión general a las once y media y después a las doce y media, terminando esta transmisión, está Renova Kids. Papá, mete a tu hijo a esta transmisión a través de Facebook eh, también para que, lo puede, para que ellos puedan recibir la palabra conforme a su edad. Siéntate con ellos, ayúdales, enséñales, instrúyelos en su camino para que un día ellos puedan ser hombres y mujeres de Dios. Eh, y matrimonios que tienen más de 10 años de experiencia, el siguiente domingo tienen reunión por Zoom eh, a las 8 de la noche. Igualmente, en los grupos de vigilia y de renovación aparecerá el ID y el link para que se puedan conectar. Bueno, familia, sin más, Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.